chicos, vamos a empezar ya con esta segunda parte de esta invocación, ¿ok? Así que, bueno. Uso el poder del diablo para que le dé fuerza a este ritual. Uso el poder del diablo para que le dé fuerza a este ritual. Uso el poder del diablo para que le dé fuerza a este ritual. Fuerzas de las tinieblas, dadle poder a ella de Jack. Fuerzas de las tinieblas, dadle poder a ella de Jack. Fuerzas de las tinieblas, dadle poder a ella de Jack. Que mi mayor terror se haga realidad. Que mi mayor terror se haga realidad. Que mi mayor temor se haga realidad. Que mi mayor temor se haga realidad. Que mi mayor temor se haga realidad. Fuerzas de las tinieblas, dadle poder a Ayer Jack. Yo, Israel Cardona Rodríguez, me voy a tomar la sangre de los muertos. Vale. Por último, concentro toda mi energía. Ella es Jack. Ven a mi mundo. Hola. Creepy. Chicos, las puertas estaban abiertas, ¿vale? Las puertas de la habitación estaban abiertas, ¿ok? ¡Creepy! Creo que Creepy está...
Está en el patio. ¿Hola? Vale, nada. Joder, ¿qué es eso, tío? Están golpeando la puerta, chicos. Están golpeando la puerta. Están golpeando la puta puerta. Están golpeando la puerta, tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡No! 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 ¡Qué coño, tío! ¡Qué coño! ¡Joder, tío! ¡Casi muero! ¡Joder, qué puto susto! ¡Me puse yo, tío! ¡El agua bendita, tío! ¡El agua bendita, tío! ¿Dónde está el agua? Bueno, chicos, lo intento. Vale. Tranquilo, Isra. Tranquilo, ahí. Toma por culo, tío. Vale, voy a grabar en esta posición, ¿vale, chicos? Chicos, para cerrar el ritual, ¿vale? Estoy súper... que no puedo ni hablar, ¿vale? Para cerrar el ritual tienes que apagar las dos velas negras, ¿vale? Y tienes que apagar también la vela roja, ¿vale, chicos? Así que ahora voy a apagar las dos velas negras y tengo que apagar la roja, es decir, que tengo que salir para afuera, ¿vale? De todas formas voy a apagar las velas negras, voy a apagar la roja y me voy a ir directamente, ¿vale? Vale, chicos, la cosa es que está creepy allí, ¿vale? En el salón, lo tengo en la parte del patio. Supuestamente ahí está tranquilo, ¿vale? Porque eso lo llené de agua bendita, que por eso tengo dos botes, ¿vale? Vale, tengo que hacer esto y buscar a Creepy y llevármelo. No pensé que esto es una puta locura, tío. Vale, voy a apagar las velas, ¿vale? Primero, antes de nada. Thank you.
Hola chicos, acabo de llegar hace 2-3 horas más o menos. Llegué con Lowe, con los mini yomas que están en la cocina. Llegué con este loco también, ¿vale? El Creepy, el perro paranormal, que está todo el día jugando. ¡Ay, ay, 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 ay! Este perro tiene 4 meses, ¿vale? Parece que tiene un año, pero no, tiene 4 meses, está súper grande. Y eso, chicos, que lo que pasó ayer fue algo muy creepy, ¿vale? Cuando llegué a mi casa, ¿vale? Estuve mirando todos los huecos, ¿vale? Debajo de la cama, en los armarios y todo, porque bueno, lo que la cámara grabó ayer, ¿vale? Fue una persona, ¿vale? Una persona, un ente, un demonio, no sé qué coño era. Yo lo único que sé que tenía mi máscara, ¿vale? La máscara de Angel Jack, es decir, la utilizó para ponérsela. Y eso, estuve mirando por aquí, no había nadie, ¿vale, chicos? No había nadie, ¿vale? Bueno, este perro me está todo el día mordiendo. Creepy, ya, ¿vale? Ya, porque tengo que contarle a la familia Creepy lo que ha pasado. Y no me estás ayudando en nada. Pero bueno, eso. Llegué, estuve mirando. Tengo que decir, chicos, que bueno, que la vela de la cocina, la roja, estaba en el suelo, es decir, estaba tirada. La imagen estaba quemada, ¿vale? Quemada, es decir, yo no quemé la imagen. Yo llegué y estaba quemada. Y la máscara estaba... ¡Ay, vale! Y la máscara estaba en la cocina también, ¿vale? Estaba al lado de la imagen. Y eso, chicos, que fue algo muy... Estoy loco, ¿vale, chicos? Esto se lo cuento a alguien y, bueno, lo primero que me dice es que estoy súper loco y eso, pero bueno, es normal, ¿vale? Así que eso, chicos. Este perro me está mordiendo mucho. Creepy, ya, Creepy. Creepy, ya. Ya, Creepy. Ya. Ya que estoy hablando algo serio, coño. Pues nada, chicos, eso que... Recuerdo, no hagan esta invocación. No hagan este ritual satánico, porque es un ritual satánico. Bueno, ahí están los mini yomas. Y eso, chicos, ¿vale? Espero que les haya gustado el vídeo y todo, ¿vale? A ver. ¡Te quiero! Acabamos de terminar los deberes de los mini yomas. Pues nada, aquí también está Lowe. Estamos en pijama porque, bueno, acabamos de llegar. ¿Y eso? ¡Te quiero! Así que, bueno chicos, bueno, está todo el mundo en pijama menos yo, porque yo no me he puesto ni el pijama, ¿vale? De los nervios que he tenido. Así que, bueno, sí, como dice Lowe, es que ni he dormido, ¿vale chicos? He estado ahí en la casa de la madre de Lowe y no he podido ni dormir, ¿vale? Así que bueno chicos, recordad, The Yoma Show, siempre con vosotros, recuerda, ver no es creer, creer es ver, ¿vale? Así que chicos, viva la familia Creepy, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!